Viajamos más de 1.124 kilómetros para conocer la sede del Instituto Antonio Próbolo en La Plata, génesis del horror y el dolor para la comunidad sorda. El método educativo que aplicaban estaba sostenido en torturas, maltrato físico y psicológico, abusos sexuales y corrupción de menores, hechos que de forma sistemática se replicaban en las diferentes sedes de esta institución religiosa. Lo que cuentan todos, que es como un patrón común, es cómo se desarrollaba el día a día adentro del internado. Ellos estaban entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde a disposición de los docentes, porque tenían doble jornada escolar, y antes de las 8 y después de las 5 de la tarde quedaban a expensas de los sacerdotes. En ese desarrollo es donde ellos hablan todos de una sistemática de maltrato violento, extremadamente violento, no solo por su condición de niños, sino porque además por la discapacidad que ellos presentaban. Hablan de ataduras, hablan de comida en mal estado, hablan de arrodillarse sobre maíz o sal durante horas, hablan de castigos corporales con ramas, con palos, con llaves en la cabeza. Uno de los chicos cuenta un episodio de haberse caído de un primer piso por haber presenciado un abuso de otro compañero de manos de un sacerdote. Quiso escapar, lo empujaron y cayó por las escaleras. Encierros en jaulas, hablan de encierros en la misma capilla o en los lugares donde se dedicaban al rezo. Y los abusos que se centran particularmente en los fines de semana, la mayor cantidad, que era donde permanecían los chicos que no tenían familia o que las familias vivían lejos, en el interior del país. Y el maltrato era la forma de comunicación que tenían dentro del instituto con todos los chicos. El relato de las víctimas es escalofriante. Cuesta entender por qué los torturaban de manera tan cruel, maltratándolos y humillándolos sin piedad. Yo tenía 11 años, era chiquito, tenía ojos celestes, entonces algunos sordos más grandes decían que parecía una mujer. Nunca en mi vida nadie me había abrazado. Me decían, si hablas y le contás al cura, no, te pegamos. Entonces yo me callaba, tenía miedo, me aguantaba y así pasó el tiempo. Y después se fueron contando entre ellos, él es fácil, entonces los demás también me abusaban. Pero no me desnudaban, sino que se apoyaban hasta que eyaculaban. Después me pidieron alguna vez que me desnude adentro, escondido en el baño. Y ahí me apoyaban nada más de a poco. Y yo me sentía muy mal y me aguantaba. Y me sentía muy mal porque me tocaban. Aquellos niños sordos, alumnos del Próbolo de La Plata, eran encerrados en jaulas de conejos y gallineros. Los hacían pasar hambre durante días. Padecían del frío y el calor. Les daban de comer comida en mal estado. Los obligaban a mantener fiestas sexuales los fines de semana a cambio de una cena o almuerzo. Y los castigaban por horas, arrodillados sobre maíz o sal. En el comedor también. En los fines de semana había fiestas negras. Primero no nos hacían comer, primero teníamos que hacer esta clase de fiestas y después nos daban de comer. Eso ocurría los días sábados y domingos. Ahora había plantación de tomate, había un gallinero, una conejera también, jaulas. Y en este sector había maltrato. Acá arriba también pasamos abusos, hacían los abusos de los más niños. Y las hermanas también nos maltrataban, nos pegaban. En la cama, en el piso también nos pegaban. Sí, pegaban todos. Y teníamos miedo de ver los golpes y nos aguantábamos, nos sentíamos mal. Pega con la mano siempre el cachetazo o tirar del pelo. También de acá, del pelo de las sienes. Patadas, palos de madera. Golpeaban así en las piernas y dolían. Palos muy fuertes. Yo quería saber por qué nos hacían burla. ¿Qué significa? Nos dimos cuenta de que querían que nosotros oralicemos, que hablemos, porque hablábamos más o menos, entonces aprovechaban y se abusaban de nosotros y no podíamos denunciar. Y eso es lo que ocurría.
los maltratos siempre, nosotros psicológicamente fue una marca muy importante para todos.